El presidente Hugo Chávez de Venezuela reanudó hoy su ofensiva contra México. Voy a repetir la frase de Porfirio Díaz. Pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Aunque la frase original es de Lerdo de Tejada, se atribuye a Porfirio Díaz. Hugo Chávez, ya embalado, le respondió al subsecretario de Estado para América Latina, Tomás Shannon, quien dijo que la estrategia diplomática de Venezuela, dijo este subsecretario de Estado norteamericano, se basa en la confrontación, lo que Chávez rechazó así. El más grave peligro que tiene, no solo la democracia, digo yo ahora, sino el mundo hoy, se llama el gobierno de los Estados Unidos. Ese es el más grave peligro que tiene este planeta y todos los pueblos de este planeta, incluyendo el propio pueblo hermano de los Estados Unidos. El pueblo de los Estados Unidos está gobernado por un asesino, un genocida, un loco. Es el presidente. Por su parte, su canciller Ali Rodríguez respondió al PAN y lo acusó de alentar el conflicto diplomático con México. Y ya Néstor, el canciller venezolano, acusó al PAN también de querer intervenir en el financiamiento de grupos opositores a Chávez que participaron en el golpe de Estado de 2002. En este escenario, mañana se realizará en Caracas la marcha de apoyo del presidente Hugo Chávez y contra el presidente Fox. El vocero de la presidencia de México, Rubén Aguilar, dijo desde Corea que se espera que Chávez no agreda, dijo nuevamente al presidente Fox. Sobre esto, allá en Busan, Corea, el presidente Fox reiteró que México necesita la disculpa del gobierno venezolano por las declaraciones ofensivas de Hugo Chávez y que una vez que se diera la disculpa ya se vería el siguiente paso. Esto lo dijo el presidente Fox en Busan, Corea del Sur, horas antes de que se inaugurara la cumbre de la APEC.